Ok chavales, bienvenidos sean a un nuevo video. Y en este video, como ustedes saben, tenemos el Ferrari F12 Berlinetta. Vamos a derrotar a todo su equipo. Y pues nada más vamos a hacer eso durante este video. Y es que he tardado bastante, cuestan bastante caras las mejoras. Y pues por eso me destiné a derrotar el equipo para que me paguen un poquito más. Venga, eso chaval. Chaval, vamos, pero si tirados, vale. Bueno, el Berlinetta no está tan mejorado como ustedes pueden ver, está un poquito lento, así que conforme va pasando este video ustedes se van dando cuenta que poco a poco va a estar un poco más mejorado. Y venga, derrotamos a este. Dice, increíble, me ha sorprendido, estás a un paso más cerca de esa propuesta de patrocinio. Ok, nuestro pequeño Ferrari. Luego, ajá. Venga, y pues vamos a seguir compitiendo. Gana. A su Porsche, vale. Dice, Dana es nuestra directora de carreras y una estupenda piloto. Le gustaría comprar tus dotes, comparar tus dotes con los de Víctor y comprobar si tu victoria fue mera suerte. Mi misión es descubrir y reclutar los nuevos pilotos. No habíamos visto a nadie mejor que Víctor al volante. Va, pasemos. Vale, vale. Guau, chaval, qué chulo. Porsche. Tiene su jaula ahí dentro, pero bueno, vamos. Eso, hay cambio. Hicimos un cambio mal. Eso cambió. Venga, 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 venga. Aquí le ganamos, aquí los ganamos. Ganamos, vale. Ah, por cierto, para el chaval del problema de Legend, pues ya estoy investigando y pronto a lo mejor va a haber video. Entonces no te preocupes chaval, va a venir tu video. Y pues sigamos con esto. Derrotado. Dice, buen trabajo, pero estoy empezando a detectar algunos puntos débiles. Seguro podemos trabajar en ellos. Ok. Venga. Perdonen por la música de fondo, pero es que el vecino no se calla, así que pues... disculpen tantito. Y vamos contra este. Pues era Victor Kidd, ¿no? El que estaba atrás, apenas me doy cuenta. Te presento a John Harkness, nuestro jefe de desarrollo. Quiere medir tu tiempo de reacción, a ver si estás al límite de un verdadero potencial. Mi hija habló de ti, igual te acuerdas de ella. Summer, de los World Rushes, me dijo. Pues... ok, él es padre de Summer, de los Gold Rusia. Si no mal recuerdo, era la primerita que derrotamos. Pero bueno, sigamos. Wow, tío, su sexto elemento. No me gusta. Me gusta más cuando estaba negro, como en el principio de todo el juego. Pero venga, 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 venga. No. Venga, si ganamos, si ganamos. Chaval. Uf, tío. Ah, por cierto, todas las piezas de fusión que obtengan para Ferrari, metérsela a esta, es porque vamos a necesitar alrededor de 60 piezas. Así que ya saben, mejoras a nivel 5 y 60 piezas de fusión. Este carro ahorita no las tiene. Miren, el carro, como les dije, estaba en gris y parecía en rojo. Ok. Estás despedido, vete a tu casa y dedícate a cuidar a tu familia. Vale, vale. Y pues nada, ya saben, piezas, las mejoras nivel 5 y 60 piezas de fusión, desguazando carros Berlinetta. Es por eso que no he podido enfrentarme al jefe y en este video no está. Has vencido a mis socios, así que ahora... sepas la verdad, solo te traje hasta aquí para poner a prueba tus puntos débiles. Así podría sacarles provecho. Ya sé cómo vencerte. En cuanto esto salga a la luz, lograré
relajarte y ponerte en el lugar que siempre te has merecido, el segundo lugar, o algo así decía, chaval, yo ya no alcancé a leer. Pero venga. Guapio. Ahí está. Yo siempre salgo así, con este Ferrari no creo que afecte mucho, cargan a 6.000, 7.000 revoluciones. Así que ya saben, consejito. Venga, chaval, venga. Uah. Y pues le ganamos a Víctor Key. Esto sería, creo que todo por el video. Ya saben, like y suscríbanse. Y era para que no se hartaran de que no subía video o algo así, no se desesperaran, porque en sí Shark sí es un poco difícil, o sea, me está complicando bastante. Víctor, segundo derrota, lo peor que todo, tu revancha, sal del coche, estás despedido. Ok, ya despidieron a Víctor. Y pues, ¿qué les puedo decir, chavales? Hasta la próxima, suscríbanse, denle like y nos vemos. Ah, no, esto no. Nos vemos, chavales, hasta la próxima.